Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús. Por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró. Con la sangre que manó del Calvario. Por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí. Por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Ante todo fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo vivía en perdición, hoy poseo salvación por la sangre redentora del Calvario. Por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí. Por la sangre que pasé, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Por la sangre, por la sangre, redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, la sangre de Jesús del Calvario. Eres grande pecador, aquí tu Salvador, tema del predicador, el Calvario. Salvación a cada cual que padece por su mal. Dios ofrece gracia tal por la sangre. Por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí. Por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí. Por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Por la sangre, por la sangre.
mío sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario, por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario, por la sangre de Jesús del Calvario, por la sangre de Jesús del Calvario. Señor, ¿cuánto le dan hola, gloria a Dios? Hola. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Sí. Vamos a darle inicio a esta segunda escuela dominical en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Así hayan dificultades y problemas, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. Y si estamos con Dios, vamos bien, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana. Amén. Vamos a elevar nuestras manos al cielo. Yo no sé si usted está agradecido con Dios en esta mañana, pero yo estoy muy agradecido con Dios. Son muchas las bendiciones que mi Dios me ha dado a mí. Yo no sé si a usted Dios le ha dado bendiciones, pero a mí muchas bendiciones el Señor me ha dado. Así que yo vine a hacerle culto, a rendirle culto a Dios, al Dios Todopoderoso. Amén. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga grandemente. Vamos a disponer nuestro corazón a adorar, a glorificar a Dios. Amén. Si alguno tiene algo que decirle al Señor, que inicie esta oración. Yo tengo palabras de agradecimiento para Dios. Soberano Dios del cielo, Jesús de toda gloria y de toda honra, Padre celestial, gracias te doy, Dios, por esta oportunidad que me das de estar aquí en esta mañana, Señor Jesús, para adorar y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Grandes son las cosas que tú has hecho conmigo, Señor Jesús. Así que en mi corazón hay agradecimiento para ti, oh Dios. Bendícenos, fortalécenos en esta mañana, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu esté en nosotros. Dios del cielo, anhelamos tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, bendícenos, Señor Jesús. En tu nombre santo lo declaramos, Dios del cielo. Amén, amén. Saluda a su hermano que está a su lado, a la visita que tiene a su lado. Dígale, bienvenido en el nombre de Jesús. Está usted en el mejor lugar, en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18. Hoy es día misionero. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en la forma acostumbrada. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué maravillosas promesas, de verdad. Así que Dios nos ha dado cosas maravillosas a nosotros. Vamos a adorarle, vamos a cantarle un momento a este gran Dios, a este Dios que nos ha salvado a nosotros, ¿verdad? A este Dios que nos ha liberado del pecado y de la muerte. Aleluya. Disponga su corazón, hermano. Usted vino a adorar a Dios. Usted está en la presencia de Dios, en la presencia más gloriosa que hay. Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, oh Señor. Aunque guerras me declare el enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré. Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, oh Señor. Aunque guerras me declare el enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel ¡aleluya! Está conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. Aunque tenga que cruzar montes y valles, ¡aleluya!, predicando tu palabra, oh Señor. Aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. Yo he creído en un poder que no se toca. ¡Aleluya! Yo he creído en un poder. ¡Gloria a Dios! Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. ¡Gloria a Dios! Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. ¡Aleluya! Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. ¡Siéntelo en esta mañana! Mueve tu mano, Señor. ¡Gloria a Dios! Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu lo tiene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu lo tiene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu lo tiene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu lo tiene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Vamos escalando peldaño y vamos llevando la cruz. Seguimos el camino angosto. ¡A Cristo! Porque tú es mucho mejor. ¡Dígaselo en esta mañana! Vamos escalando peldaño y vamos llevando la cruz. Seguimos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. ¡Tenemos a
Cristo. En mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil. ¡Aleluya! Ya no puedo escalar. Levanta tus manos al cielo, que aquí está Dios. Y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. ¡Ya viene la recompensa! ¡Aleluya! Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya no voy a llorar! ¡Ya no voy a llorar! Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Vamos escalando peldaños. ¡Escala tu enfermedad esta mañana! La cruz. Seguimos el camino hermoso. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Seguimos el camino hermoso. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. ¡Aleluya! Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil. Ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Aquí está para darte fuerza. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Aleluya. Y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el hombre! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! No, no, no. Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, reciba bendición en esta mañana! ¡Aleluya! Usted vino a adorar a Dios, el ser más maravilloso que hay. No hay otro como Él, no hay otro como Él. ¡Adórelo! ¡Glorifique al Santo, al Todopoderoso! Al Dios que se levantó de entre los muertos. Ese es el que tiene poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Aleluya. No hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios. Esto es algo que nadie nos puede quitar. Nosotros hemos sido llamados a temblar ante su presencia, a glorificarle a Él, a exaltarle a Él. Oh Santo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Santo eres tú, Señor. Cuánto quisiéramos estar siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Hermano, David dijo: una cosa he demandado yo a Jehová. ¿A qué más podemos aspirar nosotros si no estar en la presencia de Él? Para contemplar su hermosura. Aleluya. Y para inquirir en su santo templo. Esa cosa también debemos demandar nosotros. La prioridad de nosotros como cristianos es adorar a Dios. La prioridad de la iglesia es adorar a Dios primeramente, por encima de cualquier cosa, hermano. Eso es lo que nos mantiene vivos, la presencia de Dios. Aleluya, hermanos. Vamos a aprovechar, hermanos, y vamos a orar por nuestras necesidades. Yo no sé cuántos tienen necesidad en esta mañana, pero aquí está el primero. Amén. Aquí están pidiendo oración por sanidad por Tatiana, una joven que está enferma de cáncer. No la conocemos, pero el Dios Todopoderoso sí la conoce. Y si Él quiere, se puede glorificar en ella. Porque para este Dios nada es imposible. Solamente tenemos que creer, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Que nos sane si estamos enfermos. Que nos restaure. Así que si usted es el necesitado, levante sus manos al cielo, hermano. Inicie esta oración. Créale a Dios. Esta mañana escuchamos un precioso mensaje de cómo debemos orar. Así que usted ore con fe, creyendo que Dios puede hacer el milagro en esta mañana. Y si Dios no lo hace, siga creyendo, porque este Dios no tiene límites. Este Dios es todopoderoso. Para Él no hay límites. Dios del cielo, Dios de la tierra, en esta mañana invocamos tu nombre, porque hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve, pero lo sentimos. Y usted puede sentir en esta mañana a Dios obrando en su necesidad. Oh, oh Santo, oh Santo, aquí está tu pueblo clamando a ti, Señor Jesús. Oh Santa Sila, obra en cada necesidad, Señor. Clamamos a ti porque sabemos que tú tienes respuesta, Dios. Mi Dios es grande, oh Santo Dios. Mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios se levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Después
gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden estar cómodos. Como hoy es día misionero, hermano, vamos a presentar un informe misionero local de que nosotros como directiva que queremos hacer este año para la gloria de Dios primeramente, pero contar con todo el apoyo de la iglesia. Así que el hermano Gabriel es el encargado de esta parte. Dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el que gana almas es sabio. La Iglesia Central de Belén tiene un grupo de hombres y mujeres que creemos en el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Somos la directiva de misiones y evangelismo, y estamos convencidos de que Dios puede transformar vidas en este sector, de que Dios puede hacer nuevas criaturas, y queremos trabajar este año en procura de ganar almas para Cristo. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a los hermanos para que vean un video que nos muestra el trabajo que la Directiva de Misiones y Evangelismo viene desarrollando en este comienzo de año. Porque este año, misiones y evangelismo soy yo. Vamos a mirar el trabajo de la Refán número uno acá en Belén, San Bernardo. Los líderes son el hermano Jaime Vélez, el hermano Luis Ortiz y la hermana Doraluz Areiza. Acá tenemos el teléfono de contacto si alguno desea contactarse con ellos, el 314-622-3667. Se están reuniendo los días miércoles a las 7:30 de la noche. Aquí tenemos la Refán número 2 en Belén, La Nubia. El líder, el hermano Eversid López. Número de teléfono 342-5135. Se reúnen los días lunes a las 6:30 de la tarde en la carrera 82W número 18A32. Refán número 3 en La Mota. Los líderes son los hermanos Davis Cantillo y Alessandra Gil. El número de teléfono con el cual pueden contactarse con ellos es el 315-528-3525. Se reúnen los días lunes a las 7 de la noche en la calle 1F25-191, apartamento 423. Refán número 4 en la Loma de los Bernal. El líder, el hermano Francisco Hidalgo. Número de teléfono 559-2814. Se reúnen los días miércoles a las 7:30 de la noche en la urbanización La Guaira.
Refán número 5, Belén las playas, donde es el líder, el hermano Ebrecid López. El número de teléfono de contacto, el 310-394-1612. Se reúnen los días miércoles a las 8 de la noche en la carrera 72, número 10A20. Refán número 6, Belén Parque. El líder, el hermano Joaquín Rojas, la hermana Sandra Restrepo. Número de contacto, el 321-731-2688. Se reúnen los días lunes a las 7 de la noche en la carrera 76, número 3043. Y la Refán número 7, en Villa Café, donde es el hermano Dairo Ruiz, el líder. El teléfono del 312-777-9988. La dirección, Casa la hermana Eleodora Valencia, los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a mirar este video, por favor, hermanos de recursos. Entonces, dejan correr este video de la Refán número 7. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, este es el trabajo que se viene desarrollando desde la Refán por el grupo de misiones y evangelismo. También se vienen desarrollando campañas evangelísticas, cultos al aire libre. Este viernes tuvimos un hermoso culto acá en el Parque Central de Belén, donde Dios nos bendijo, Dios nos respaldó. Y fue muy hermoso ver cómo algunas personas se acercaron al terminar la predicación de la palabra de Dios y estuvimos orando por ellos. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. La directiva está comprometida con este desafío, porque este año misiones y evangelismo soy yo. ¿Quiénes quieren unirse a este desafío? ¿Quiénes están dispuestos este año a ganar almas para Cristo? ¿Está seguro, hermano? ¿Usted quiere ganar almas para Cristo? Amén. Entonces yo quiero invitarle a que usted se haga parte del plan bandera este año del trabajo de misiones y evangelismo. Es uno más uno. Ese es el plan bandera este año. Uno más uno. ¿En qué consiste? La idea, hermano, es que usted este año se gane un alma para la gloria del Señor. Que este año usted trabaje en procura de ganar a una persona y traerla a los pies de Cristo. Queremos hacer un trabajo personalizado. Hay muchas maneras de pescar, ¿verdad? Usted puede pescar con una red y alcanzar algunos peces. Otra manera es a través de un anzuelo. Usted va pescando de a uno. ¿En qué consiste? Queremos este año hacerlo con anzuelo. Seguir trabajando en los otros frentes, pero queremos centrar nuestro trabajo en este proyecto, uno más uno. Que cada hermano en Belén Central procure ganarse un alma este año. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Quieren aceptar este reto? ¿Quieren unirse al trabajo evangelístico del 2016? Porque este año, misiones y evangelismo soy yo. Entonces, vamos a hacer el primer paso. Este mes de marzo, vamos a hacer el primer paso del trabajo uno más uno. ¿Cuál es el primer paso? Que usted, hermano, fije la mira. Apunte hacia una persona.
que usted quiere ganarse este año para Dios. Durante estos días usted va a estar orando a Dios y meditando qué persona usted puede traer este año a los pies de Jesucristo. Durante todo este mes de marzo, yo les invito para que oremos por este proyecto, para que Dios le muestre a usted, me muestre a mí, qué persona podemos ganarnos para Él. Durante los jueves de este mes de marzo, estaremos acá en el templo en la madrugada de 5 a 6 de la mañana. Todos los jueves de este mes de marzo estaremos orando por este proyecto. Y yo quiero invitarle para que usted venga los jueves. Vengamos juntos y oremos a Dios. Digámosle: Señor, queremos ganarnos uno para gloria de tu nombre. Y cuando usted tenga el nombre de esa persona, puede ser un compañero de trabajo, puede ser, no sé, su hijo, su esposo, su esposa, esa persona que usted le ha hablado de Dios antes y que usted siente en su corazón que Dios puede hacer una obra en esa vida. Cuando usted tenga el nombre de esa persona, entonces se va a acercar a cualquiera de los miembros de la directiva de Misiones y Evangelismo y va a escribir el nombre suyo y el nombre de esa persona, porque vamos a estar orando específicamente por esa persona y por usted, para que Dios le dé palabra de poder, para que Dios le dé palabra de sabiduría y ganemos almas este año para el Señor. ¿Qué les parece el proyecto, hermanos? ¿Quieren comprometerse con él? ¿Quiénes quieren ganar uno para Cristo? Estamos en pie, hermanos, y vamos a orar a Dios y digámosle: Señor, yo quiero ganarme uno. Yo quiero ser útil en tu viña. Señor, yo quiero este año ser parte de este proyecto. Señor, yo quiero este año traer a alguien a tus pies. Vamos a orar por nosotros, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé amor por las almas, para que Dios nos dé el sentir, y este año nosotros todos unidos seamos misiones y evangelismo. Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia porque sabemos, oh Dios, que tú eres el que todo lo puede, porque creemos, Señor, en tu poder para transformar vidas, porque vemos la necesidad de tantas personas, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo necesitan de ti. Oh Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Señor, ten misericordia de nuestros vecinos. Manda socorro, Señor, manda socorro. Transforma vidas, Señor. Nuestros compañeros de trabajo necesitan de ti. Danos palabra de sabiduría. Danos palabra de autoridad. Señor, queremos servirte. Queremos ser útiles para gloria de tu nombre, Jesús. Porque este año, misiones y evangelismo soy yo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy,
nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. ¿Cuántos quieren servirle a Él? ¿Cuántos tienen gratitud con Él? ¿Cuántos dicen conmigo? Porque este año, misiones y evangelismo, soy yo. ¿Quién levanta su mano conmigo? Porque este año, misiones y evangelismo, soy yo. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a escuchar un importante anuncio. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí para adorar y servirle al único y suficiente Dios, a nuestro Jesús amado. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros somos el Ministerio de Proyectos y, como todos bien lo saben, tenemos determinadas actividades con un propósito fundamental. Amén. Y es el recoger dineros para ir amortiguando y pagando la deuda que la Iglesia del Señor adquirió en la compra del parqueadero donde funcionaba la cafetería. Gloria al Señor, que está al servicio de todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, les estamos recordando que los votos que cada uno de nosotros hicimos al Señor, a cada uno de ustedes se le entregó esta tarjetica en la cual, a medida que usted vaya amortizando ese voto, nosotros vamos a colocar a colocarle la cantidad que usted dio, y así va rebajándose su deuda y por ende va controlando el voto hasta cumplirlo. Lo hacemos es para el Señor. Entonces, en la parte de atrás estamos recolectando las partes del voto que ustedes quieran abonar. También hoy comenzamos la actividad, una actividad que la hemos denominado la mano extendida de Dios, y es la venta de algunos artículos que nos han donado, que la Iglesia del Señor ha donado. Y le solicitamos también seguir donando, porque ahí estamos, eso es para el servicio del Señor. Los que no puedan donar, hermanos, la hermana Cielo, como todos ustedes bien lo saben, tienen una fábrica de confecciones, y ella se ha propuesto en su corazón dar telas, comprar telas ella y entregárselas a las hermanas o hermanos que sepan confeccionar una prenda, un pantalón, un vestido, una camiseta, una blusa, etcétera. Ella le da la tela y ustedes la confeccionan y la donan. Esa es la forma de donar también. Amén. Entonces, mire, que se proveen formas para que podamos cada uno de nosotros donar para el servicio del Señor. Gloria al Señor. Hoy en la tarde, después del culto, está la actividad comestible que cada mes el Ministerio de Proyectos lleva y la realiza. Entonces estamos invitándolos a todos y cada uno de ustedes a que participen en esta actividad comestible. Esos son los anuncios que teníamos por el momento del Ministerio de Proyectos, y que el Señor les siga bendiciendo, y gracias por su colaboración. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Entonces decimos gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, esta mañana es una mañana de fiesta y de bendición. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Así que es una bendición muy grande esta mañana
poder presentar a la iglesia algo de los frutos que el Señor por su gracia va dando en la obra de proyección de Zafra. Ustedes saben que hemos estado haciendo un trabajo allí y el Señor realmente ha venido obrando. Esta mañana vamos a tener un bautismo y quiero participarles un nuevo integrante de esta gran familia. Esta gran familia que nos une una fe, un bautismo, una misma esperanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que esta mañana, hermanos, vamos a presentar al hermano Nelson, quien el día de ayer contrajo sus nupcias matrimoniales. Él ayer se casó en la notaría 19, ahí estuvo el hermano Lubián de testigo, estuve yo y estuvieron muchos familiares de ellos. Él contrajo matrimonio el día de ayer, oficializó su relación de matrimonio. Inclusive tuvimos un agasajo ahí en el lugar de predicación. Tuvimos en la tarde acompañándolo a él, a su esposa, a su familia. Y queremos esta mañana presentarlos a ustedes y hacer una oración por ellos. Vengan el sitio, por favor. Venga con Lina para que oremos al Señor por esta pareja. Bendito el Señor, que sea el Señor ayudándoles, bendiciéndoles. Ellos tienen este hermoso bebé, se llama Kevin. Allá en Zafra todo el mundo lo conoce porque él se hace sentir. Pero estamos muy felices, hermano, de poderles tener. Vamos a orar, pongámonos de pie un momentico. Él ahorita va a ser bautizado, ustedes lo van a ver. Y ella es su esposa, ella se llama Lina. Ella es hija de creyentes, por ahí están los papás de ella. Ellos han viajado de un municipio a presenciar el matrimonio de su hija y el bautismo de su yerno. Vamos a orar esta mañana para que sea el Señor dándoles bendición a ellos, ayudándoles en cada momento de la vida. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, Señor Jesucristo, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú sigues obrando en la vida de aquellos que se acercan a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú has tomado la vida de Nelson, porque tú te has acercado a él, Señor, y le has dado tu salvación. Oh, te rogamos por su hogar, por su hijo, por su esposa, para que tú los guardes, para que tú pongas un cerco de protección, para que tú le bendigas en toda bendición espiritual, material, afectiva, Señor. Oh, bendice este hogar, usa este hogar. Oh, Padre celestial, bendícelos, guárdalos para ti. Continúa haciendo tu obra, cumple tu propósito. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo felicitan, hermanos? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pueden ponerse cómodos, hermanos. La paz del Señor para todos. Saludo cordial a todos en el nombre del Señor Jesús. A todos nuestros hermanos y amigos en esta preciosa mañana. Bueno, como ustedes bien lo ven, son motivo de alegría los que nos convoca cada que podemos, por la gracia de Dios, congregarnos en el nombre del Señor. Un motivo de felicidad y de gozo poder estar aquí de nuevo. Ya muchos pastores han estado o han regresado ya a sus congregaciones. Lastimosamente nuestro hermano Orbeín no ha podido regresar. Algunos de ustedes saben, esta semana que estuvimos en la asamblea hubo nueva elección de consistorio de ancianos para esta nueva vigencia. Y nuestro pastor de nuevo hace parte del honorable consistorio de ancianos. Así que es una alegría y felicitamos a nuestro pastor por este nuevo logro. Y es una bendición porque estos hombres, estos ancianos los necesitamos allí. Así que nos alegramos y nos gozamos por él y también por la iglesia que pastorea, por la gracia del Señor. Pero también el día viernes en las horas de la noche, el hermano de nuestro hermano que estaba bien enfermo, estaba con un cáncer ya terminal, ha dormido en el Señor. Así que a nuestro pastor le tocó quedarse porque hoy a la 1 de la tarde estarán celebrando entonces las honras fúnebres.
y entonces van a enterrar a nuestro hermano que ha dormido en el Señor. Oremos, hermanos, estemos orando por la familia pastoral, nuestro hermano Orbey y su familia. De todas maneras, la muerte de un ser querido no es nada fácil asimilarla. Yo pienso que ninguno estamos preparados para un acontecimiento de esto, porque yo siempre he pensado que no es natural, y por causa del pecado dice la palabra que vino la muerte, pero no es natural que nosotros nos acostumbremos al dolor, al problema, a la enfermedad, a la muerte, porque el Señor no nos hizo para esto. Dios nos hizo para vivir eternamente, y por eso es que Cristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros, para recuperar y restituir lo que nosotros un día perdimos, y era la vida. Y por eso en esta mañana nos alegramos, porque aquí habemos un grupo de hombres y mujeres que hemos adquirido por la gracia de Dios la vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a rápidamente a colectar la ofrenda de carácter voluntario, pero también es una ofrenda misionera. Es destinada para las misiones. Este es un día misionero. A las 5 de la tarde tendremos un precioso culto evangelístico. Vamos a respaldar ese culto, vamos a traer un amigo. Ahorita el informe de nuestro hermano Gabriel nos invita para que empecemos a hacer el trabajo de nuevo. Nos ganemos uno y empecemos a traer ese uno a la iglesia, aquí al templo, para que escuche la palabra del Señor. Vamos entonces, hermanos, a colectar la ofrenda. Los hermanos encargados de la ofrenda misionera, colectarla. Entonces pueden pasar y vamos colectando la ofrenda misionera. Gloria al Señor. Mientras colectamos esta ofrenda, ofrenda misionera, damos gracias pues a todos los hermanos por sus ofrendas, por sus votos, por sus diezmos, porque siempre pues están y estamos aportando para la obra del Señor, para la expansión del reino de Dios aquí en esta tierra. Y a raíz de, o a consecuencia de estas ofrendas también, es que estos jóvenes, Nelson, que ahorita el hermano Ángel lo presentó, y también esta otra pareja de jóvenes, Víctor y Yesenia, van a ser bautizados en esta mañana en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero decirle a los hermanos que el próximo martes, o más bien mañana lunes, se llevará a cabo el discipulado. Rogamos excusas a los hermanos que hace 15 días no se pudo realizar por algunos motivos. No se pudo realizar el discipulado, pero mañana a las 7 de la noche el hermano Gabriel va a estar encargado de esta parte, enseñando la palabra acerca de la obra del Espíritu Santo. Los hermanos que tienen menos de 3 años en el Señor están todos cordialmente invitados para mañana a las 7 de la noche. Los hermanos que tienen menos de 3 años a las 7 mañana están citados para este lugar. El día martes el culto será dirigido por las hermanas Dorcas. El día martes las hermanas Dorcas tienen el culto. El miércoles también hay oración y ayuno dirigido por los hermanos de intercesión. El jueves el gran culto de oración a Dios. Y los sábados los jóvenes invitan a la oración desde las 5 de la tarde, y el culto que es dirigido por ellos de carácter general. Se iniciará entonces, o se está iniciando, el culto de jóvenes a las 6:15 de la tarde. El próximo domingo, bueno, tendremos entonces de nuevo, si Dios nos lo permite, culto a las 8 y también a las 10 de la mañana. Seguiremos realizando el estudio doctrinal para todos aquellos que deseen ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que aquí hay personas, hay amigos que quieren seguir al Señor. Y los días sábados a las 5:30 también estamos dando esta parte, esta enseñanza doctrinal tan importante, para que usted conozca un poco más la palabra del Señor de manera personal y usted pueda tomar una decisión de seguir al Señor y ser salvo, porque ese es el propósito de Dios, que todos los conozcamos y lleguemos al conocimiento de la verdad, dice la palabra, y seamos salvos. Gloria al nombre de Jesús. El próximo domingo la hermana Livia y el Ministerio de Obra Social invitan a la marcha del mercado. Los hermanos de Obra Social están en la entrada entregando unos papelitos para que usted se haga partícipe también de este aporte.
Ahí en ese papelito aparecerá o aparece el nombre de un producto de la canasta familiar, para que usted, por favor, hermano y hermana, amigo o amiga, que quiera participar de esta bendición, traiga ese producto para el próximo domingo, que es la marcha del mercado. Dice por acá que Dios les bendiga por su aporte en especie o en dinero para los hermanos más necesitados. El mes de marzo se está invitando a toda la iglesia para estar orando a favor de los hermanos apartados y de los presos. Invita la directiva de intercesión. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a proceder a una parte importante antes. ¿Los niños pasan a la clase? Bueno, los niños tienen clase con los maestros de escuela dominical. Vamos a realizar entonces la ceremonia de los bautismos. Antes de realizar la ceremonia, yo quiero decirle a la iglesia y sobre todo a los amigos, damos la bienvenida a los amigos que nos visitan, ¿cierto, hermanos? Y a la familia de nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Yesenia, de nuestro hermano Nelson, son bienvenidos ustedes en el nombre del Señor a Belén Central. Queremos decirle que en la pantalla aquí al frente se puede observar la ceremonia de bautismo, para que no se acerquen hasta acá los niños. Eso puede ser riesgoso, peligroso también, así que usted lo puede mirar en la pantalla. Vamos a transmitir los bautismos para que usted pueda ver los bautismos con tranquilidad ahí en su banca, ahí en su silla. Quiero decirle a los hermanos que la palabra del Señor, y a todos los amigos decirles, la palabra de Dios nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos en el nombre, lo hagamos en el nombre de Jesús. Usted ve que los cristianos primitivos lo hicieron todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que los apóstoles usaran el nombre de Jesucristo tan a menudo es prueba y es evidencia de la importancia de este nombre. Por eso la iglesia del Señor ha de caracterizarse también por utilizar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Yo quiero rápidamente, brevemente, mirar algunas apartes donde habla acerca cuando los discípulos y los apóstoles utilizaban el nombre de Jesús. Ellos lo hacían para arrepentimiento. Eso está en Lucas 24. Lo hacían cuando Dios iba a hacer prodigios y señales en su nombre, lo hacían. Lo realizaban o lo invocaban para echar fuera demonios, lo hacían en el nombre de Jesús. Para recibir sanidad divina, empleaban el nombre de Jesús. Para hablar en nuevas lenguas, lo hacían en el nombre de Jesús. Para pedir, rogar protección divina, lo hacían en el nombre de Jesús. Para predicar y enseñar, lo hacían en el nombre de Jesús. Alababan y adoraban al Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice también que para convocar la unidad en los creyentes también lo hacían en el nombre de Jesús. Amén. Toda oración a Dios lo hacían en el nombre de Jesús. Así hay una cantidad de ejemplos que todo lo que hacía la iglesia lo hacía en el nombre de Jesús. Y yo no entiendo por qué hay personas que, bueno, sabemos que esto viene por revelación de Dios, pero cuando se llega al bautismo, entonces algunos que se hacen llamar cristianos ya no lo hacen en el nombre de Jesús, sino que ya utilizan otro método, otro mecanismo. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los demás apóstoles, todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Por eso Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba predicando la palabra, dice que el Espíritu Santo descendió sobre los que oían el sermón y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pedro dijo,
¿Acaso hay alguien que pueda impedir el agua para aquellos que han recibido el Espíritu Santo igualmente como nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo también, alguien le dijo, ¿por qué no lavas tus pecados? Invocando el nombre de Jesucristo. Hermanos, esta es la iglesia del nombre de Jesucristo. No bautizamos los niños porque la Biblia dice que hay que presentarlos al Señor. Hay que bautizar hombres y mujeres que ya han conocido el pecado, que ya hacen el pecado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Voy a invitar a los hermanos candidatos al bautismo que pasen. Y vamos entonces, mientras celebramos este magno momento, vamos a cantar unos coros y vamos a estar allí orando por ellos también en el nombre de Jesús. Sí. El mundo brilla a luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados él llevó, de nos libró con la sangre que manó del Calvario. Dice la palabra, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Hermana Yesenia, usted viene ante nosotros como pastores, ministros del Señor, por la gracia de Dios, para ser bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Usted ha venido voluntariamente y usted está haciendo testimonio público de lo que ha creído, porque el bautismo es un testimonio público de nuestra fe en el Señor, para que la gente sepa que Jesucristo empieza a morar en su vida desde ahora y para siempre, y que usted va a ser una nueva criatura para la gloria y honra del Señor. Yo la bautizo en el nombre. Por la sangre,
Víctor, usted ha venido ante nosotros como pastores, como ministros de Jesucristo, y por la autoridad que Dios nos confiere en esta mañana, nosotros le vamos a bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. De ahora en adelante usted comienza una vida nueva, una vida diferente, una vida que agrada a Dios, para que le sirva con su esposa y con su familia para siempre. De usted depende que muchos otros lleguen también al conocimiento del Señor. Por eso en esta mañana nos alegra, y en el nombre de Jesús vamos a realizar este nuevo bautismo para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Hermano Nelson, este día comienza una nueva vida para usted. Sepa que la Biblia dice, cuando el apóstol Pedro lo declara: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y hay un regalo, hay un don que Dios puede otorgarte ahora mismo, y Él dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde esta misma mañana usted puede hablar en nuevas lenguas, confirmando también el perdón de pecados que el Señor ha hecho con usted. Bautizado como manda el Salvador, qué gran negocio siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro limpio a su mansión. Seguiré ayuda.
nombre del Señor. Gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Qué alegría, hermanos, poder nosotros seguir siendo participantes de estas bendiciones. Es un gozo, y la Biblia lo dice. Si en el cielo hay fiesta, imagínese usted aquí. Es bueno que nos alegramos por la salvación de otros todavía. Gloria al Señor Jesús. Vamos a colectar la ofrenda pro templo. Así como nos pusimos alegres al recibir estos nuevos hermanos, nos vamos a poner alegres también para darle al Señor. Amén. ¿Era que hay un aplauso también para eso? Para el Señor. Porque Dios nos invita a dar con alegría. Y Dios se agrada del corazón alegre y generoso. Vamos a invitar a algunos diáconos que nos ayuden, o los que están encargados para colectar el pro templo. Aquí entonces, hermano Danilo, por favor nos ayuda, hermano Diego, ayúdenos, hermanos, aquí para que colectemos la ofrenda pro templo. Ahorita oramos por los hermanos y aprovechamos también para orar por nuestro pastor. Ustedes bien saben, entonces, los bautismos los iba a realizar el pastor Bein, pero no pudo estar, entonces por la gracia de Dios me tocó la bendición a mí. Así que vamos ahorita a hacer una oración muy especial por nuestro hermano Bein y por su familia, y aprovechamos también y oramos por estos nuevos integrantes de la familia de Dios aquí en la tierra. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre estoy yo. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Oh, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, yo canto, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, porque Cristo me salvó. Oh, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre estoy yo. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Oh, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, yo canto, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, porque Cristo me salvó. Oh, gloria a Dios. Amén. No sé si los hermanos ya saldrían. No han salido. Bueno, hermano, vamos a aprovechar porque el tiempo ha pasado. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 9. San Lucas 6, capítulo 6, versículo 9 y 10. Vamos a leer estos dos versos de la palabra de Dios. Vamos a leer allí la palabra. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Alabado el nombre del Señor. Aprovechemos, hermanos, y que estamos en pie, y oremos por nuestros hermanos, hermano Víctor, hermana Yesenia, el hermano Nelson. Yo les voy a invitar a que de nuevo pasen un momentico aquí adelante
Y vamos a orar por nuestra hermana también que está aquí. Adelante, ella tiene una necesidad. Y oremos por nuestro pastor y su familia. Acordémonos, hermanos, en nuestras oraciones de orar por estos varones y sus familias. Démosle gracias al Señor por esta nueva pareja, Víctor y Yesenia, que está ahora en la presencia de Dios, en los caminos del Señor, igualmente Nelson, y esperamos que su esposa también algún día acuda también y reciba este regalo gratuito de parte del Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Invocamos tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias por mi hermano Víctor. Gracias por mi hermana Yesenia. Agradecemos, Señor, tu misericordia por mi hermano Nelson también. Señor Jesús, tú has tenido misericordia de ellos. Ahora, de ahora en adelante, Señor, ellos van a ser unos instrumentos útiles en tus manos. Te rogamos que los llenes con el poder del Espíritu Santo. Te rogamos que ellos sean, Señor, hombres y mujeres dispuestos, comprometidos, fieles a ti. Que a pesar de las tribulaciones, las pruebas, los problemas que puedan llegar, Señor, ellos se mantengan firmes en la fe. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor, bendícelos abundantemente en esta nueva etapa de sus vidas que comienzan. Señor de gloria, está con ellos en sus hogares. Amado Dios, esta anciana te necesita. Ten misericordia de ella, su necesidad tú la conoces. Amado Padre, sé propicio en esta mañana en el nombre de Jesús también. Rogamos por nuestro pastor, hermano Orbeín, su familia. Están pasando este momento difícil ahora, Señor. Fortaléceles, consuela sus corazones, amado Dios, y bendíceles, tráele de regreso a este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Quisiera compartir el tema Hagamos el bien. Hagamos el bien. Hemos sido llamados para hacer el bien. En la asamblea esta semana pasada encontré a un compañero, un pastor. Somos amigos y él es bien conocido por muchos, que es un hombre que lo invitan para muchos lados, no solamente en Colombia sino otras partes del mundo. Y entonces él y yo hemos compartido bastante. Y nos encontramos porque él trabaja en la ciudad de Cali. Nos saludamos, nos dimos un abrazo. Y entonces ahí conversando, charlando un poco, empezamos a comentar algo de nuestra vida pasada, de lo que éramos antes, de lo que hacíamos antes. Y él me decía: Alecito, ¿te acuerdas? Tú y yo éramos dos muchachos de la calle. Tú en lo tuyo y yo en lo mío, y hacíamos lo malo. Y hacíamos daño a la sociedad. Y manteníamos haciendo el mal. Pero Dios nos encontró un día. Y cambió nuestro camino. Y ya no hacemos el mal. Antes estamos haciendo el bien. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque Dios nos ha hecho bienes y no males. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hagamos el bien. Alabado el nombre del Señor. Jesús hace una pregunta en este pasaje que leímos a todos los que estaban observando en el momento lo que él iba a realizar por la compasión hacia un hombre que tenía una necesidad. El Señor le dijo a aquellos hombres que estaban alrededor: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo, dice la palabra, todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Alabado el Señor. Analicemos un momento este pasaje para que entendamos bien el mensaje que Dios nos quiere transmitir en esta mañana a todos. Aconteció también en otro día de reposo, versículo 6 del mismo capítulo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Para los judíos, hermanos, el día sábado es día de reposo. Y en ese día ellos no hacen
absolutamente nada, sino solamente estar en el templo o en la sinagoga en ese tiempo. Pero cuando Cristo viene, Él aún enseñándoles, según lo que dicen los textos anteriores, ellos no entendían lo que Dios les quería decir. Por eso es importante nosotros, hermanos, no solamente leer la palabra, sino que Dios nos dé la revelación suficiente para comprender lo que Él quiere. Alabado el Señor. Versículo 1 del capítulo 6. Vamos a analizar un momentico, tengan la bondad, para que miremos bien lo que estaba pasando. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, no tomamos un simple día, una simple semana. Yo pienso que nosotros estamos llamados a vivir en el reposo de Dios durante todos los 365 días del año, porque hemos entrado al reposo del Señor. Y eso no lo entendían, y hoy día hay muchos que no lo entienden, porque hoy día todavía siguen celebrando un día y hacen más del día de reposo. Es para ellos más importante que el mismo Señor del día de reposo. Pero para nosotros es más importante el Señor del día de reposo. Alabanzas a Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Que tristemente aún hay personas parecidas a estos religiosos de aquel tiempo, que les interesa más también el punto, la coma, cualquier cosita, porque están pendientes de cualquier cosa que alguien haga o que uno haga por amor a otro, que es hacer el bien, que es tener misericordia, que es levantar a un caído. Hermanos, en el tiempo que David vivió, no era lícito, dice el Señor, para él y para los que le acompañaban, entrar al templo, y mucho menos de la manera que entró, y tomar de los panes sagrados que solamente los sacerdotes estaban allí dispuestos solamente para ellos. Pero dice el Señor que él tomó de esos panes, y tenía, claro que sí, naturalmente tenía mucha hambre con sus compañeros, y tomó de los panes y comió. Y dice la palabra que fue sin culpa, y nadie lo condenó, nadie lo juzgó, nadie lo criticó. Bendito el Señor. Y aquí vemos, por ejemplo, otro caso, que Cristo está entrando a la sinagoga, y entonces ve a un hombre con la mano seca, y estaba enseñando el Señor la palabra. Oiga bien, estaba enseñando la palabra. Pero en vez de seguir enseñando, porque esto es importante prestarle atención a esto, porque hay quienes nos interesa tal vez, y eso está bien, hay que oír con atención la palabra, la predicación. Pero hay muchos que les interesa más: no, déjeme quieto, porque de pronto puede surgir una necesidad apremiante, puede surgir una necesidad donde usted pueda hacer el bien, y entonces no, más importante esto que el otro. Pero el Señor dice aquí, estaba enseñando la palabra y vio la necesidad en un hombre, y él paró de enseñar la palabra y llamó al hombre que estaba por allí escondido, con su mano seca, con su problema, con su necesidad. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y cuando Cristo entonces entró y enseñó la palabra y vio a este hombre con esa necesidad, ¿cuánta gente, yo pregunto, cuánta gente no entra a nuestras congregaciones, aquí a la iglesia, con tremendas necesidades? Con tremendas necesidades. El que no tiene una mano seca tiene un corazón seco. Bendito el nombre de Jesús.
El que no tiene el corazón seco tiene una enfermedad. El que no tiene esa enfermedad tiene un grave problema, tiene una dificultad que necesita en esta mañana de una mano de amor, de una mano de misericordia, de una mano de compasión, porque al Señor le gusta hacer el bien. ¿Cuántos lo creemos así? Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros que estamos aquí y en vez de estar orando, esta mañana escuchábamos un tremendo y bonito sermón? ¿Por qué a veces nuestras oraciones no encontramos respuestas en ellas? Porque a veces no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Nuestra oración no es efectiva, no es eficaz. No, tal vez puede llegar al oído de Dios, pero no es la voluntad de Dios que eso se diga. Porque a veces oramos no en la voluntad del Señor, no como Dios nos dirija, nos invite a orar, sino por nuestras propias pasiones o nuestras propias necesidades, siendo egoístas a algunas otras cosas. Pero qué bueno cuando nosotros llegamos al templo o estamos en casa, Señor, y podemos decirle a Él: mira quién viene con una necesidad al templo. Señor, mira quién viene caído, quién viene con un problema. Ayúdalo, Señor, sálvalo, restáuralo, sánalo, haz una obra, haz un milagro, ten compasión. Pero no, puede ser que estamos pendientes más de otras cosas. Le acechaban, dice la palabra en el verso 7, a Jesús. Le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Bendito el Señor. ¿Quiénes eran los escribas? Esos que se pasaban leyendo y leyendo las escrituras, y estudiaban y leían y repasaban, pero nunca aprendían lo que es misericordia, lo que es justicia, lo que es bondad, lo que es amor. Hermano, usted puede leerse y aprenderse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si usted no tiene amor, si yo no tengo amor, de nada nos sirve. Alabado el nombre de Jesús. Mire qué gente, mire qué personajes estos, los escribas y los fariseos. En vez de contentarse, ¿cuántos estamos contentos por lo que está pasando aquí? En vez de alegrarse, hermano, por lo que Dios iba a hacer, iba a realizar, ese milagro que iba a suceder, no, antes se enfurecieron, se llenaron de enojo. Bendito el Señor Jesús. Porque era el que día de reposo y no se podía hacer más nada sino estar en el templo. Bendito el Señor. Pero ellos malinterpretaban las escrituras. Porque, hermano, no importa el día ni lo que sea, cuando el prójimo recibe un bien, es necesario que reciba el bien el día que sea. Alabanzas a Dios. Porque puede ser que hayan personas, o hayamos personas, ojalá que no, bien religiosos, que no nos importe el bien de los demás, que no nos importe quién es salvo, quién es sano, quién es libertado, quién es levantado. Pero yo creo que aquí habemos un buen grupo, yo diría que la mayoría o todos, gloria al Señor, que nos alegramos y nos contentamos cuando Dios hace un milagro, hace una sanidad, obra, salvación y vida eterna. Nos alegramos. Demos gloria a Dios los que estamos alegres. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Pero puede ser que haya quienes estén por ahí observando otras cosas. Porque la Biblia dice que ellos estaban mirando, ellos estaban observando a ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Pero no para felicitarlo, no para decir qué bueno lo que vas a hacer, no, sino para criticarlo, para condenarlo, para juzgarlo, para acusarlo, para enfurecerse contra él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gente más tremenda. Y a veces nosotros puede ser que vengamos al templo, ojalá que no sea así, vengamos al templo, vengamos al culto, bueno, a otra cosa de la cual no debe de ser. Vamos a ver quién va a cantar hoy, vamos a ver quién es el que va a dirigir, vamos a ver a quién van a poner, vamos a ver quién va a predicar,
Vamos a ver quién va a hacer esto. Y estamos mirando cosas que no, son cositas pequeñas que deben de pasar inadvertidas. Hermanos, aquí debemos mirar al Señor por la fe y lo que Él va a hacer. Debemos venir a eso. Gloria al Señor. Pero ellos miraban, y dice la Biblia que lo acechaban para ver si iba a sanar al hombre de la mano seca. Imagínense, un hombre con una necesidad, hermanos, un hombre con una mano seca. ¿Usted se ha dado cuenta quién está a su lado en esta mañana? ¿Por qué no le ha dado una volteadita a la derecha o a la izquierda? No para criticarlo, no para juzgarlo, sino para pensar: Señor, ¿qué tienes con este que está a mi lado? ¿Qué vas a hacer esta mañana con fulano, con sultano? ¿A qué ha venido este? Este no había vuelto, este no se había... No, qué bueno que hayan hermanos y hermanas que, si un hermano suyo usted hace día no lo ve, pero no pa... cuando vuelve usted lo mira, míralo, ve. Este viene más seco con el... No, para eso, dele un abrazo de esos que dicen por ahí, rompe costillas, un abrazo de fuego, y dígale: hermano mío, hermana mía, te amo en el amor del Señor, qué bueno que viniste, hoy Dios tiene algo para ti. Alabanzas a Jesús, démosle una alabanza fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¿Usted ha pensado si de pronto el hermano que tiene a su lado, el amigo que ha venido con una necesidad? Con una tremenda necesidad. Porque para uno recibir bendición de Dios, no es solo leyendo la Biblia, aunque hay que leerla. No es solo sabiéndose los versículos, aunque hay que memorizarlos. Es haciendo lo que Cristo vino a hacer. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a hacer? Vino a hacer el bien. Él no solamente enseñaba y predicaba y hablaba bonito, sino que Él daba ejemplo. Él hacía primero antes que enseñar. Y a veces nosotros decimos más de lo que hacemos. Y Dios nos invita esta mañana a que no hablemos tanto, a que no digamos tanto, sino que a que seamos más proactivos, a que seamos, hermanos, más eficientes, a que extendamos la mano, a que hagamos la obra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Lea conmigo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el versículo 38. Mire que el Señor vino a hacer el bien. El bien. Hechos 10, 38. Como Dios ungió, dice la palabra, estaba hablando aquí Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo como haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Él vino a hacer bien. Dígame si es verdad. Él vino a hacer bien. Él vino a salvar. Él vino a sanar. Él vino a levantar. Él vino a tener misericordia. ¿Y cuándo se cumple esta escritura? ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? Cuando el Señor estaba en Nazaret y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Y para qué le ungió? Bendito el Señor. ¿Para qué nos unge el Señor? ¿Para qué nos da de su Espíritu? ¿Para qué, hermano? ¿Para hacer lo malo? No, Señor, hay poder en el nombre del Señor para hacer el bien, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel a los presos, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos. Para eso vino el Espíritu del Señor, no solamente a Cristo, no solamente Cristo es el Espíritu del Señor, sino que lo ha derramado en esta iglesia. Si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que hacer el bien. ¿Será que hay quienes venimos al templo a ver quién canta? A ver quién aporta más, quién ministra, quién predica, quién sirve, quién dirige, quién hace esto, quién hace lo otro, para después decir, para después murmurar, para después criticar: pastor, ¿y usted por qué pone a fulano? ¿Y usted por qué? No, Señor. Nosotros venimos aquí primeramente a adorar al Señor y a ver la necesidad de mi hermano, no para criticarlo ni juzgarlo, sino para extenderle mi mano. ¿Sí cree usted eso?
Gloria al Señor Jesús. En vez de venir, hermanos, qué bueno, vengamos y oremos. Y busquemos a Dios y digamos, hermanos, Señor, el bien para el hermano, la hermana, el amigo, para decirle al Señor, esos hermanos que están ahí en la alabanza, Señor, respáldalos, úsalos, que puedan ministrar por el Espíritu Santo. Esos hermanos de misiones que están dirigiendo el culto, respáldalos, úsalos, Señor. A ese predicador, por más sencillo que sea, Señor, que la palabra que él exponga sea de parte de ti, Señor. Pero bendice tu iglesia, haz maravillas en medio de tu pueblo. Yo no sé cuántos oramos así. Esa debe ser la oración. Alabado el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios, hermano, porque es que el Señor quiere hacer esto. Dios quiere sanar. No sé si aquí hay un enfermo, una enferma, pero Dios lo quiere sanar. Yo creo eso. Ahora no sé, pero Dios quiere hacer el bien. Dios quiere salvar. Dios quiere levantar. Dios quiere restaurar. Hermano, Dios quiere hacer maravillas. Dios nos quiere hacer el bien. Y mientras que estemos en la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia todavía, Dios quiere hacer el bien. Llegará el día en que vendrán los terribles juicios, y aunque ya estamos viendo el principio de muchos dolores, llegará un día en que todos, hombres y mujeres, chicos y grandes, tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos. Pero mientras estemos en el tiempo de la gracia, hay una puerta que se llama Jesucristo y está abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella y sean salvos. Amén. Sí, Señor, Dios quiere seguir salvando. Dios quiere seguir restaurando vidas. Dios quiere seguir libertando drogadictos, endemoniados, lo que sea, alcohólicos. Dios quiere seguir libertando homosexuales, fornicarios, todo tipo de hombres y mujeres, porque ahí estábamos usted y yo un día. Y Dios nos hizo libres, y en esta mañana, por su gracia, estamos aquí. Alabanzas al Señor. Pero dice que ellos lo estaban viendo, los fariseos y los escribas. Estaban viendo al Señor. En vez de estar participando con el Señor, ¿cierto? Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te ayudamos? Bueno, ¿qué preparamos? ¿Qué vas a hacer? No. Estaban ahí, pero solamente para ver, criticar, murmurar, condenar y juzgar. Pero no para participar, no para cooperar, no para ser copartícipes de este evangelio. Vamos a ver quién canta esta mañana. Vamos a ver quién predica esta tarde. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? No, hermanos. No podemos estar pendientes de esas cosas. Ni pendientes del líder o del pastor, qué es lo que va a hacer. Tenemos que estar pendientes de nuestro hermano necesitado, el amigo que ha venido. Alabado el nombre del Señor Jesús. Estaban pendientes del Señor para ver cómo lo acusaban, si le hallaban en alguna falta. Pero él no hizo ninguna falta, no cometió ningún error, no quebrantó el día de reposo. Él hizo un bien en el día de reposo, dice la palabra. Él lo hizo. Mas él conocía, verso 8, los pensamientos de ellos. ¿Será que Dios nos conoce o no? ¿Será que Jesús nos conoce, hermano? Él nos conoce. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, ¿qué le dijo? Levántate y ponte en medio. Y él levantándose, ¿qué hizo? Se puso en pie. ¿Cómo eran los pensamientos de estas personas? ¿Eran buenos o eran malos? Dígalo usted. Es que así es la persona que tiene malos pensamientos. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces se nos cruzan malos pensamientos. Y venimos tal vez a otras cosas. Y ahí estaban estos escribas y fariseos. Querían criticar, juzgar, para ellos justificarse. Justificarse. Bendito el Señor. Pero el que ama a Dios viene para ver a quién le puede hacer un bien, ¿cierto? A quién puede restaurar, a quién puede ayudar, a quién puede levantar, a quién puede dar una palabra que lo pacifique, que lo tranquilice, que lo fortalezca, que lo levante. Alabado el Señor Jesús, alabado el Señor Jesús.
Digamos gloria a Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces en la iglesia, hermanos, viene una persona deshecha, triste, caída, con un problema terrible? Y hay gente que, me perdona la expresión, que somos tan santos o nos creemos tan santos, que parece que hasta alas ya tenemos. Y en vez de darle una palabra para levantarlos de ánimo, de misericordia, le damos unas palabras para acabarlos de hundir. ¿Dónde están los pacificadores? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres restauradores de los muros caídos? ¿Dónde están aquellos reparadores de portillos caídos? Bendito el nombre del Señor. Hermano, Dios nos mandó a hacer misericordia. No dicen amén todos, pero Dios nos mandó a hacer misericordia. ¿Dónde están aquellos que amamos a las personas, al prójimo, al hermano, al amigo? No importa su condición. No es que estemos alcahueteando al hermano a hacer el pecado, no. Pero si el hermano falló, si el hermano cometió el error, acérquesele con amor, con misericordia, y exhórtelo con prudencia, con sabiduría, con amor. Dígale, hermano, no estuvo bien, pero hágalo con amor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué el profeta Isaías dice, Dios de parte suya dice al profeta que declare unas palabras cuando el pueblo de Israel buscaba a Dios en oración y en ayuno y Dios no les oía la oración? Porque ellos decían, Señor, buscamos tu rostro, oramos, ayunamos, hicimos esto. Y Dios dijo, como si fueran personas que hicieran el bien, pero no están haciendo el bien. Y entonces Dios le dijo, ese es el ayuno que yo les mandé a hacer a ustedes. Ese es el ayuno que yo quiero, esa es la oración que yo quiero que ustedes presenten. Que porque ustedes vienen un día o dos o tres o siete días, se meten a orar y ayunar, entonces ustedes creen que por eso yo les voy a contestar. No, Dios quiere un ayuno diferente. Dios quiere una oración diferente. Primero, que tú estés haciendo el bien, que rompa las cadenas de aquellos que están cautivos, que des pan al que está hambriento, que abra la cárcel a los presos, que des vista a los ciegos. Eso es lo que Dios quiere y avala. Ese es el ayuno que Dios escogió. No dicen gloria a Dios, pero yo digo que Dios merece la gloria. No dicen amén, pero Dios merece un amén. Alabanzas al Señor Jesús. Dice que estaba viendo. Ellos estaban viendo si sanaría al hombre. ¿Para qué? ¿Para qué lo estaban mirando? ¿Para qué? Para acusarlo. Como si el Señor fuera a hacer algo indebido, algún pecado. Como si hacer el bien fuera algo malo. Pero hay gente que ahora y antes, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque usted cree que el evangelio es bueno o es malo. ¿Qué nos ha hecho el evangelio a nosotros? ¿Qué nos ha hecho? Nos ha hecho bien. Vienes, 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 vienes. Y no males, nos ha hecho bien. Alabanza a Jesús. Pero el Señor conocía los pensamientos de ellos, que no eran honestos, sino que eran gente religiosa. Porque el religioso solamente está ahí para juzgar, para condenar, para criticar. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, ¡levántate! ¡Gloria a Dios! Porque eso es lo que Dios quiere, lo que el Señor quiere. Que el que en esta mañana esté caído, hermano, que el que esté perdido, que el que tiene un corazón seco, que el que está destruido, que el que piensa que ya para él no hay restauración, que el que piensa que va a seguir con esa mano seca todos los días de su vida, el Señor le dice, levántate, porque te quiero hacer un bien en esta mañana. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien ha venido caído, triste, afligido, melancólico, no sé cómo ha venido, qué problema tenga, pero te quiero decir en esta mañana, Jesús está aquí en medio de este templo, mayor que el templo, aquí hay uno, su nombre es Jesús, y te dice, levántate, porque Él te quiere hacer un bien. Él te quiere hacer bien esta mañana. Te quiere sanar. A mí me dio una tristeza, hermanos, estos días. Me llamó la hermana Nora y me dijo, pastor, vea, aquí hay una vecinita. Se está muriendo de cáncer. Está muriéndose esa niña Tatiana. Y la acaban de traer aquí a la casa. Creo que no tiene ni padres. Tiene 22 años la muchacha. Y yo esperaba que era una joven, bueno, delgada por la enfermedad, pero
Cuando la vi, mi primera impresión fue de asombro. Y entonces la vi, me la mostraron, parecía una niña de 12 años, por de lo consumido, la flaquita, y su carita ya vuelta a nada, estaba en los huesitos. En los huesos estaba. Y yo le dije: niña, Jesús es grande. Jesús puede restaurar tu salud. Bendito el nombre del Señor. Y yo me sentía, hermanos, como que ¿qué puedo hacer yo, Señor? Le dije: Señor, yo no puedo hacer nada. Si lo mucho que puedo hacer será orar por ella, pero no nada más. Porque yo sé, Señor, que el único que puede hacer algo por ella eres tú, Jesús de Nazaret. Me dio una tristeza tremenda, hermano, al ver esa niña ahí postrada, moribunda. Yo le decía: Señor, usted vino a sanar los enfermos. Hermano, váyase usted para un pasillo de hospital del San Vicente para que usted vea necesidad. Bueno, no necesita ir hasta allá. Salga ahorita del culto para que usted vea todas esas personas que caminan por los pasillos, los que van en los carros. ¿Cuánta gente no tiene una necesidad en esta mañana? El diablo los quiere destruir, porque para eso vino el diablo, para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para dar vida y vida en abundancia. Él vino, Jesús vino para eso. Si Satanás te ha querido destruir, aquí hay uno que se llama Jesús, que te quiere levantar, que te quiere sanar, que te quiere salvar. Oh, aleluya, 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 hermanos. ¿Qué estamos haciendo por aquellos que tienen la mano seca, que tienen el corazón seco, que tienen la vista ciega, que están paralíticos espiritualmente? Oh, mi hermano, mi hermana, Dios quiere que tú hagas el bien, que yo haga el bien. ¿Qué mejor bien es que predicarles la palabra, orar por ellos? Oh, bendito su nombre. Oh, bendito el nombre del Señor. Le dijo el Señor: levántate y ponte en medio. Como que diciéndole a propósito, para que te vean mejor quién eres. Pero no para que te analicen el problema, sino para que vean bien, porque esta es la última vez que te van a ver así, con la mano seca, porque yo te voy a enderezar la mano. Alabanzas a Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Hermano, no importa quién nos acuse, quién nos diga, quién hable de nosotros, mientras que lo que hagamos, lo hagamos para bien, para restaurar, lo hagamos en el temor de Dios, en fe, en obediencia, Dios ha de respaldarlo. Porque aunque no era lícito, oiga bien, entrar al templo y David comer el pan, si no solo los sacerdotes podían hacerlo, como no lo hizo para mal, pues tuvo hambre, entró. Y los discípulos hicieron lo mismo, comían las espigas para satisfacer su hambre. ¿Qué iban a hacer? Morirse de hambre en el día sábado, porque era día de reposo, no podían comer. Mentira del diablo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque la Biblia, aunque es la palabra de Dios, muchos la toman como simples normas o letras. Pero la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Bendito el nombre del Señor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es más grande? Dígame usted si no es más grande el amor, si no es más grande la misericordia, si no es más grande la bondad. Es más grande eso, porque Dios es el amor. Dele un aplauso al amor de Dios, porque Él es el amor y Él nos ha amado a nosotros. Porque ¿quién de nosotros se puede justificar delante de Él? Si nosotros, siendo malos, sabemos a veces dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Oh, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito. Yo creo que Dios quiere hacerle bien esta mañana a alguien. Yo creo la palabra. Yo creo a la palabra. Si no entendemos esto, hermanos,
jamás vamos a ser buenos cristianos. ¿Qué hacían ellos? Miraban para ver cómo te acusaban. ¿Qué hacía Cristo? Miraba para poder restaurar y levantar a alguien. Cristo vino para hacer el bien. Cristo vino para servir y no para ser servido. Gloria al nombre del Señor. Qué ejemplo tan tremendo el de nuestro Señor. Vio a ese hombre con la mano seca y dijo: yo quiero creer que cuando el Señor vio a ese hombre con la mano seca, Él pensó: ¿cuánto ha sufrido este hombre todo ese tiempo? ¿Se acuerda la historia del paralítico de Betesda? San Juan capítulo 5, vino el Señor porque el Señor le gustaba y quiere hacer siempre eso, hacer el bien a la gente. Y el paralítico estaba allí esperando que alguien lo metiera, porque en el río, en ese lago que había allí, de cuando en vez venía un ángel, movía las aguas, y el primero que descendiera entonces era sano. Pero el pobre paralítico, imagínese usted, ¿quién lo iba a meter? Pero vino el Señor y se le presenta y le dice: ¿quieres ser sano? Esta mañana Dios te dice, en esta mañana, ¿qué quieres que te haga? ¡Quieres ser sano! Señor, ¿pero cómo, si no puedo meterme al agua? Y el Señor lo mira con amor y misericordia y le dice: yo no te estoy hablando de esa agua, yo te puedo sanar. ¡Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret! Oiga, y para acabar de ajustar, también era día de reposo. Y lo sanó también al paralítico en un día de reposo. Gloria al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Hermano, ese hombre tenía ese problema y el Señor lo ve y dice: este hombre ha sufrido mucho toda su vida con ese problema. Póngase a pensar usted, hermano y hermana, cuánta gente hoy está sufriendo por un montón de enfermedades. Si ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Si ¿Sí se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántos hoy día no están sufriendo? Porque es que el diablo, hermano, anda con esa cola como bregando a arrebatar la familia, a destruir los hogares, a deshacer las parejas, a los hijos, no sé. Pero hermanos, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. Dios está con nosotros para hacernos bien en esta mañana. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánta gente está sufriendo hoy? Y no hay nadie que le diga: levántate, hijo, el Señor te ama. Levántate, hijo, que el Señor todavía puede hacer algo grande en tu vida. Levántate, hija, levántate, que Dios aún puede restaurarte. Él puede sanarte. Yo tengo un Dios que no solamente hablo de cosas efímeras. Es un Dios que lo comprueba con señales, con hechos reales. Yo lo creo. Observe que Jesús no lo hizo levantar y que se pusiera en medio para juzgarle o para decirle por qué tenía ese problema en su mano, ni mucho menos para avergonzarle. Le hizo poner en medio, hermanos y hermanas, porque le iba a hacer un milagro y lo estaba preparando para el milagro. Yo no sé quién esté preparado esta mañana para algo grande. Y es solo por la fe, es por la fe en Él. Si tú crees. ¿Sabe qué hizo este hombre, el que tenía la mano seca? Cuando el Señor le dijo: levántate y ponte en medio, él no se quedó por allí sentado en la banca. Él no dijo: qué pena, qué vergüenza, más bien me voy porque me está llamando a mí. No, la Biblia dice que él obedeció la palabra de Cristo y se puso en pie, y en medio de todo se puso, creyó y obedeció. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo para que suceda lo que Dios nos quiere dar? Creer y obedecer. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Si usted cree y obedece la palabra en esta mañana, usted va a salir de aquí con un bien de parte de Dios. Porque para eso vino el Señor, para hacer el bien, para salvar a los hombres, para libertar a los cautivos, para levantar a los caídos. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Le dijo al hombre de la mano seca, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Levántate y ponte en medio, repito. Y él, levantándose, se puso en pie. Aquí vemos algo importante: fe y obediencia. Algo que usted quiere, hermano, que le ha pedido a Dios,
Usted necesita creerlo y también obedecer la palabra. Y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Termino con esto, hermano. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre. ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y su mano qué? Fue restaurada. Alabanzas a Dios. Y ellos se llenaron de furor. Se enojaron. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hombre, hermano, ¿qué importa que cruja los dientes el diablo o el que sea? Pero Dios quiere hacer algo esta mañana. Que se muerda el codo el que no quiera, pero en esta mañana aquí hay uno que te quiere hacer bien en este día. Mire que Cristo no le pidió permiso a nadie. Cristo a nadie le tiene que pedir permiso para hacer el bien. Hay hermanos que lo llaman a uno: pastor, hermano, mira, fulano de tal, ¿le puedo hacer aquello? Hermano, usted no tiene que pedirle permiso al pastor. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer el bien. ¡Haga el bien! ¡Haga el bien! ¡Haga el bien! Se encontró usted con un indigente por ahí en la calle y le pidió un pan, le tenía hambre, y usted va a llamar al pastor: pastor, ¿a qué le puedo dar pan? Oiga, hermano, ¿qué es eso? Dele el pan, haga el bien, haga el bien. Dios nos llamó para hacer el bien. Extienda la mano, por favor. Alabanzas a Dios. Digamos gloria a Dios. Aún los enemigos nuestros. De pronto tenemos por ahí enemigos, ¿o no? No por causa nuestra, sino por causa del Señor. Aún a los mismos enemigos hay que darles pan. Si tu enemigo te pide comer, ¿qué? Cerrarle la puerta o la boca. No. Dale de comer. Si te pide beber, algunos le echan algo al agua o a la bebida, ¿no? Oh, Dios, pero no, ojalá que no. Hazle el bien. Dale de beber. ¿El Señor le hizo bien a Judas o le hizo mal? Le hizo el bien a Judas. Y el Señor sabía que Judas lo iba a qué, a engañar, a traicionar. El Señor sabía, permítame la expresión, que Judas era un torcido, que era un traicionero. Y le lavó los pies a Judas. Que el Señor le lavó los pies a Judas. Le dio de comer, anduvo con él. Creo que hasta lo abrazó. ¿Qué no hizo el Señor? Le hizo el bien. Y el Señor sabía que Judas era traicionero y que no iba a cambiar. Que después Judas fue y se ahorcó. Eso fue verdad. Fue y se ahorcó. Usted hágale el bien al enemigo, aunque se vaya a ahorcar después. Bendito el nombre del Señor. Ojalá no se ahorque. Ojalá el Señor lo salve. Ojalá el Señor lo salve. Ojalá el Señor lo salve. A tu enemigo, a mi enemigo. Porque eso éramos nosotros, usted y yo éramos con Dios, enemigos de Dios. Gloria al Señor. El Señor dijo: extiende tu mano. Y él lo hizo así. Por eso le digo que cuando hay fe, lo único que usted necesita para recibir de Dios su misericordia y su favor es creer y obedecer. En vez de gozarse en los que estaban allí un milagro que Cristo iba a hacer o hizo, ellos se llenaron de ira. Pero el Señor quiere restituir esta mañana a alguien, restaurar a alguien, levantar a alguien. Lleva tiempo que no viene a la iglesia, o alguien que viene arrepentido, humillado, llorando. Cuánta gente, cuando el pastor o algunos hermanos se le acercan con amor para orar por él, de pronto haya quien diga: oye, ¿por qué el pastor está orando? ¿Por qué ese es un descargado? Mira esto lo que está haciendo. Pero si viene ese hombre humillado, si viene ese hombre para decirle al Señor: no lo vuelvo a hacer, Señor, ayúdame.
quiero quedarme contigo. Dios te perdona, Dios te restaura. ¿Qué actitud tuvo el hijo pródigo? O el hermano del hijo pródigo más bien. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, ¿qué cosa hizo el padre con este hijo, este muchacho que andaba perdido? ¿Cómo lo estaba esperando el padre? ¿Con una vara en la mano, con un látigo en la otra? No, tenía sus dos brazos abiertos. Y corrió al regazo de su hijo a abrazarlo. Corrió al encuentro de ese muchacho y lo abrazó. Y el muchacho, queriendo decirle una cantidad de cosas, le dijo: mi hijo, no hables, no hables, te quiero sentir. Solo te quiero abrazar porque estabas perdido y hoy has sido hallado. Oh, estabas perdido. Qué bueno esta mañana alguien aquí. Dios te quiere recibir en sus brazos. Pero el hermanito del hijo pródigo estaba por allí, venía de trabajar. Y cuando vieron que estaban en tremenda fiesta como la que estamos haciendo hoy en esta mañana, porque tres hijos pródigos fueron encontrados por el Señor y el Señor los salvó. En esta mañana hay gozo aquí, hay alegría, porque Dios ha salvado, ha rescatado a quienes estaban perdidos. Pero ahí estaba el hermanito mayor del pródigo. Y vio la celebración, vio la... ¿Qué están haciendo en el culto de Belén? No faltará el que diga: ¿por qué no termina esa fiesta? Mandaron a matar el cordero más gordo. Le pusieron un vestido nuevo. Le dieron un anillo. Oh, lo sentaron en la mesa principal. Bendito el nombre del Señor. Y cuando entraba el hermanito del hijo pródigo, dijo: ¿qué es esto? Y se le acerca el papá: papá, ¿pero por qué estás haciendo eso? Si este es un pecador, si este es malo, si este hizo lo otro. A mí nunca me han matado ni siquiera un pedacito. No me ha dado nada. No faltará ¿quién piense así? Yo voy a invitarle esta mañana que se coloque en sus pies. Yo quiero invitar en este día, esta mañana. Yo no sé, hermano, hermana. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Será que aquí hay alguien que tiene una mano seca? Yo no sé. O un corazón seco, una vida seca, yo no sé. Alguien que la vida y el diablo y el pecado le ha dado fuerte, le ha dado duro. Pero yo quiero orar por ti esta mañana. Yo quiero orar por ti. Aquí hay una iglesia que queremos orar por ti. Aquí hay un pastor, aquí hay otros hermanos, aquí hay unos líderes que te quieren dar un abrazo. Pero más que el abrazo del hermano, más que el abrazo de un pastor terrenal, aquí hay un Dios, aquí hay un Dios, el que un día también a mí me extendió su mano. Él la quiere extender a ti también esta mañana. Vamos a orar por un amigo esta mañana. Alguien que nos visita, que quiera venir aquí adelante, que reconozca y crea: yo necesito que Jesús me perdone. Yo necesito que Él me sane. Yo necesito que Él me salve. Yo necesito que Él haga el bien en mi vida, Señor. Hermano, ¿por qué no te traes a alguien y hazle el bien? Tráete, invítate a alguien para que oremos junto aquí adelante. Un milagro puede suceder en este lugar, hermano. Algo grande de parte de Dios puede ocurrir. Créelo. Obedece la palabra. Porque queremos sentir
tu gloria en nuestro ser. Señor, restaura nuestro altar para ministrar con poder y autoridad. Restáuranos, danos tu gloria, queremos verte obrar aquí y llénanos restáuranos.
Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Vamos a leer un salmo para despedirnos. Salmo 32. Salmo 32. La dicha del perdón. Salmo de la semana. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Él ha hecho maravillas. Él ha hecho maravillas. Él ha hecho el bien a nuestra vida. Oh Dios mío, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor. Dele gracias, hermano y hermana, al Señor. Hable con Él un momento y despidamos este servicio. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Oh, gracias por todo pecado. Saluda al que está a tu lado, salúdalo. Dale un abrazo al que está a tu lado, dale un abrazo. En el amor del Señor, en el nombre del Señor. Bendecido sea su nombre, Jesús. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser. Recordamos que hoy a las 5 el culto. Aquí culto evangelístico a las 5 de la tarde hoy. Y no hay culto en Zafra, aquí el culto a las 5, aquí. Gracias, gracias, Señor.